Es absolutamente inexplicable. Los cántabros estamos pagando en este momento más impuestos que nunca. Además, por ese impuesto más injusto, menos progresivo, que más castiga a las clases que menos tienen, que es la inflación. El gobierno bate récord de recaudación y se niega a devolver a los cántabros al menos una parte de lo que estamos pagando de más, de lo que se está recaudando de más, porque prefiere tener el dinero en caja a que los ciudadanos lo tengan en su casa, que lo tengan en sus casas. Viven en una burbuja de espaldas a las preocupaciones y al sufrimiento de los ciudadanos y, lo que es también peor, despreciando, desdeñando sistemáticamente todas esas propuestas, esas soluciones que hacemos desde el Partido Popular, que venimos haciendo para afrontar la emergencia, para tratar de reducir y minimizar los daños que se están causando a la sociedad en este momento y también para tratar de frenar esa ralentización económica que es evidente.